tienes que hablar ahí, pues yo no tengo poder ahí. ¿De acá? O sea, no de esta lucha, pero después de esta. Capturar eso sin pensarlo mucho, se piensa en la casa. Se piensa en la casa.
Así es. Cáncer, cáncer en la casa. Eso es lo que aprendí, esa es la necesidad, ya está impregnado en mí. Eso, sí. Eso, caer hacia atrás, no vayas más hacia adelante. A podio, categoría negro adulto plena, tercer puesto, Carlos Ibáñez, de Alfa, tercer puesto, Paolo Portalupi, de la categoría, segundo puesto, José Gallardo, de Alfa, y primer puesto, Enrique Guerrero, de Unesco. A podio. Dani, cambia la posición de la pierna, tira tu derecha para adentro y la izquierda ponlo bajo el pelo. Sí, si los finales son 10 minutos, el final también. Es difícil salir de esos 100 kilómetros. Hay que quizás tratar de hacer un trabajo de hormiguita, poquito a poquito. Primero el crossface, luego un hombro afuera, comenzar a coger lateralidad, buscar el nicho, pero ahí está complicado. Ahí está bien complicado con ese crossface que está haciendo el colo. Que comienza a meter triple, que comienza a levantar la cadera.
meten más presión sobre el brazo que tienes grimado, sobre el hombro. Para tratar de hacer esa típica pasada de trípode que te lleva o al nido o a la montada. Doble reina, saludos a Rafa Ramírez Satori, siempre aquí anda. Bien defendido igual, bien retenida la guardia. Se prepara Alvarelo y Pandra y Tigre y Burguesa. Para respetar, claro, lo vas a bullar.
Señores, tenemos nuevo jerarca del IBI 2. ¿A quién tienen de ganador? ¿Quién es su favorito en esta lucha que probablemente ya muchos de nosotros los conocemos? Así que, ¿quién es su ganador? Definitivamente Christian Jitz, uno de los duros del Team Urdesa. Y Carlitos Lecaro, uno de los duros de Banzai, recientemente ascendido a cinta violeta. La ascendieron en esta semana justamente para este desafío. Así que, debutando en la Fight Star Roja. ¡Oh! Scissor Takedown. Y se lleva el heel hook inmediatamente, de la misma forma en la que logró su lucha anterior, por lo menos la que nosotros vimos. Bien, Carlos, no quiso arriesgar su integridad, ¿no? Valentino Burgos, Team Urdesa, Sebastián
de calentamiento, Sandro Cantos Castro, Sebastián Santos. Franklin Cruz Molina, al área de pesaje. Brian Vélez, de Coab, acercarse al área de pesaje. Segundo llamado. Dímelo. Joan Yancha, última llamada, Alianza Cruz. Franklin Cruz Medina, al área de pesaje. Sebastián Santos, de Santos BJJ, al MAT 1. Cristian Garajo, última llamada, acercarse al MAT número 3. A los padres que están esperando para la premiación de sus hijos, les pedimos mil disculpas en nombre de la organización. Estamos un poquito retrasados porque estamos esperando unas medallas que nos están faltando, que nos quedaron un poquito mal. Entonces, en máximo unos 10 minutos retomamos la premiación. Jeremy, para que puedan irse a sus casas. Gracias. Jeremy Lohr, área 4. Jeremy Lohr, Santos, Alfa Jiu-Jitsu, área 4. Andrick Saraguro, Army Jiu-Jitsu, área 4. Cruz Albarracín, Torres Villayetín, área 4. Matías Torres, Dojo Levi Torralde, área 4. Andy Guadalupe, Dojo Bushido, área 4. Fabio Da Silva, Holtzport, a pesaje. Anthony Emanuel Esparza, a pesaje. Bueno, ahora sí estamos en vivo. Me disculpa la gente, tuve un pequeño, gran inconveniente. Estaba atendiendo un asunto de la academia, de la fundación de la academia. Bueno, como sea. En todo caso, la gente que se está conectando, muchísimas gracias. Discúlpeme que no estuve durante la primera media hora. Vamos a ver si lo reponemos de alguna u otra forma. Veo que, bueno, la calidad no está tan buena. Estamos teniendo un problema también con un poco con el internet. No sé si ustedes me escuchan bien, pero en todo caso estamos, como les digo, teniendo un pequeño problema con la conexión del internet. Así que eso, por ahí lo veía a Billy que se conectaba, Billy Higgins, el gran William. Muy bien, metiéndole duro a esos trenos. Estuvo bueno el de hoy en la mañana. Así que buen trip. Ya saben que si se convierten en miembros pueden acceder a esto todos los lunes a las 8:30 de la noche, que no solamente tripeamos las luchas de aquí, de la videoteca, sino que luchamos, tripeamos un pocotón de luchas más, más cosas, más temas. Y aparte que aquí sale cortado, ¿no? Lo cortamos con el chat, lo cortamos un poco con el chat, porque más allá de las luchas como tal, lo interesante es poder conversar con ustedes, saber desde dónde se conectan, desde dónde nos escriben. Como ya lo saben, siempre la pregunta de siempre es: ¿desde dónde se conectan? ¿Desde dónde nos escriben? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes entrenando el jiu-jitsu brasileño? Miren esa cuestión. No puede ser, pues no. ¿Por qué me fallas? Bueno, vamos ahora otra vez con esto de acá. ¡Ah! Es porque ese es uno de los videos que son públicos para todo el mundo. Quizás me salte un problema de copyright después de eso, pero bueno, ahí le di. Es más, me deberían pagar porque haya salido su... Bueno, tampoco a ese nivel, ¿no? Pero, como les decía, a la gente que se conecta...
a la gente que se nos, no, que nos acompaña el día de hoy. Esto lo hacemos todos los miércoles. Hoy yo llegué un poco tarde, así que les pido mil veces perdón. Estamos viendo ahorita la lucha de Matías Mieles contra Jorge Di Piero, ¿no? Matías es miembro de BJJ Tripping, ¿ah? Atento con eso. Pero también, no solo eso, sino que también campeón panamericano de jiu-jitsu brasileño. Campeón panamericano. Así que buen trip. Alumno del profe Leo. Y esta fue una de las mejores luchas. Miren, trata de lanzarle ese Ezequiel de cabeza y brazo. No. Es una extrangulación de solapa con ajuste tipo Helio Gracie, así, ese ajuste antiguo con la mano por atrás de la nuca. Buen trip. No me había fijado en ese detalle. Miren que esta lucha la he visto por lo menos ya unas cuantas veces. Ha salido un par de... No. ¿Sí? Ya creo que salió en el live chat de la semana pasada, ¿no? No estoy tan seguro de eso. Me atrevo a decir que sí. Ya esta cámara estaba, no sé por qué la estoy moviendo. Boa, saludos a Rubén Abreu, que nos saluda desde México. Muy bien, mi brother Rubén. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Cuéntalo ahí. Esta semana no hay blog como tal, por si acaso, si alguien se pregunta, si es que a alguien le interesa, ¿no? No hay blog como tal. Vamos a estar sacando unos cuantos videos de la ASC. Que no han tenido tan buena respuesta tampoco. A la gente, como que no les ha interesado mucho. Pero bueno, los que pudieron ver el ASC saben que fue un torneote. La verdad es que llevo, creo que 2 años esperando por ese ASC, literalmente desde el ASC anterior. Desde que fue el mundial y dije, ¿sabes qué? Este año es el ASC, voy a pagar por Flow Grappling. He estado como loco esperando que llegue ese fin de semana y la verdad lo valió, valió la pena, valió cada segundo. Estuvo increíble, hubieron unas luchotas. Hubieron unas luchas aburridas, por supuesto. Hay luchadores que fueron mucho más conservadores, más técnicos. Rubén dice, apenas 2 meses, pero voy como esponja, creo. 1 mes, primera competencia. Boa, muy bien, ya se lanzó a competir. Qué bien, loco, ya le estás cogiendo... toda la, ¿cómo podría decir? Como la totalidad del jiu-jitsu en sí, por así decirlo, porque ya si te metiste a competir, ya pues, ya estás en otro trip. Bacán, loco. Claro, como una esponja, al comienzo es cuando más estamos aprendiendo, ¿no? Pero buenísimo, loco. Bacán, si te metiste a competir, quiere decir que definitivamente te gusta, te llama la atención, así que ojalá que te puedas seguir quedando. El objetivo siempre en el jiu-jitsu, más allá de ganar campeonatos, más allá de todo, como dice mi profesor, es la longevidad en el tatame, poder mantenernos haciendo jiu-jitsu por bastante tiempo, ¿no? Eso es lo ideal, así que pilas con ese temita. Tratar de cuidar nuestro cuerpo, tratarlo bien, consentirlo, engreírlo, ¿no? Para que no sufra, brother, porque el jiu-jitsu después de todo es un deporte de combate y nos pasa su token, su peaje va cobrando el man. Es más, yo ahorita estoy con un poco un dolor en la rodilla, ya esos ladillas, ¿no? Pero bueno, así vamos. Bacán, Rubén, en México, ¿en qué KM estás entrenando? Si es que me sigues escuchando. Para ver, buen jiu-jitsu en México, por supuesto. Tienen la oportunidad de compartir bastante con la gente más del norte, pegarse un viajecito a San Diego, ¿no? Siempre buena idea. San Diego es la meca del jiu-jitsu brasileño. Hay artistas marciales de todas partes del mundo viviendo en San Diego, entrenando jiu-jitsu al más alto nivel. Las mejores escuelas hoy en día, yo sí me atrevería a decir que están en San Diego, ¿no? La mayoría de las grandes escuelas, yo sí me atrevería a decir eso. Tenemos a Atos, que miren, Atos tuvo una cantidad de enorme de representantes de jiu-jitsu, ¿no? En el ASC de este año, ¿no? Así que Atos Jiu-Jitsu. Además tenemos la de los hermanos Méndez, que también tuvo representantes con Cole Abate, y nadie puede discutir del nivel de los... Ven, boba, 3 entradas de triángulo y jiu-jitsu brasileño con Celopel Kimono. Ese es el reel de hoy día. Chequenlo, vayan y chequen los reels. También nos ayudan, también nos apoyan al ver los reels, porque se ve más el canal, ¿no?
Entonces estamos tratando de crecer y la idea es llegar a 20.000 suscriptores, 20.000 personas que se unan al canal de BG Tripping. ¿Qué pasó? Ah, ya. Okay. 20.000 personas estamos buscando llegar, por lo menos, hasta antes de que se acabe este año, definitivamente mucho antes de que se acabe el año. Llevamos por 18.000. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se va conectando, a toda la gente que se va uniendo. Si no se han conectado y están viendo este live, bueno, perdón, si no se han suscrito y están viendo este live, bueno, pues háganlo, tripéenlo. Hacemos esto todos los miércoles. Como ya les dije, me gusta a veces repetir, porque no sé cuándo entra alguien nuevo, no sé cuándo entra alguien más. Pero la gente que se va conectando, pilas, esos numeritos que yo veo que van subiendo ahí en la gente conectada, vayan a la parte de del chat y vayan dejando sus comentarios de donde nos escriben. Este fin de semana, el Nova número 4, perdón, o el 5, ya no sé ni qué número. Una de las cosas importantes, noticias para los ecuatorianos que van a competir en el Nova este fin de semana. Atentos, si se inscribieron en el torneo con kimono y sin kimono, va a ser el mismo día. Supuestamente iban a ser sábado y domingo, pero por temas logísticos que van más allá de la organización, de acuerdo a lo que tengo entendido, el torneo va a realizarse en las dos modalidades en un solo día, lo cual está bien, es posible. Así que pilas con eso, se viene ese. A ver, Rubén nos cuenta que está entrenando 3 veces a la semana, pero también trabajo 4 días e iba al gym, pero lo he dejado porque me siento muy cansado. ¿Me recomiendas dejarle, pues, hacer puro correr y entrenar jiu-jitsu? Soy padre de familia, el tiempo no da. Chuta, claro, loco, te entiendo 100%, Rubén, te entiendo 100%. Quizás si lo que quieres es complementar algo con tu jiu-jitsu, yo me buscaría workouts en el gimnasio que sean funcionales para todo el cuerpo, no de 40 minutos, ejercicios funcionales de 40 minutos en los que trabajes todo el cuerpo y hagas algo de fuerza, porque definitivamente sí es importante para mantenerte, sobre todo sin lesiones, si vas a competir, mantener tus músculos, tus tendones principalmente, súper bien fuertes, activos, para que puedan soportar la presión que van a ejercerse en tus articulaciones. Eso es importantísimo. Yo creo que los tendones más que los músculos, ¿no? No se trata de ser así musculoso, grandote, sino se trata de que estas partes de aquí, de donde el músculo se agarra al hueso, tengan bastante elasticidad y fortaleza. Así que no creo que sea necesario correr como tal, brother, porque el cardio del jiu-jitsu es el cardio del jiu-jitsu. Lo que puedes hacer para mejorar tu cardio en el jiu-jitsu es luchar más veces. Llegar cansado al treino, pegarte un funcional de 40 minutos, ¿no? Llegar un poco cansado al treino y hacer todas las luchas que te manden. Y si puedes por ahí, te lanzas una más con alguien más que se quiera quedar después. Eso para ser eficiente con el uso de tu tiempo, ¿no? Ahora, este trabajo funcional que te digo no tiene que ser todos los días. Si solamente vas 3 veces a la semana a entrenar jiu-jitsu, podrías tratar de programarte quizás unos 45 hasta 30 minutos algún tipo de WOD, ¿no? Tipo CrossFit, pero que no sea tan complejo. ¿A qué me refiero con que no sea tan complejo? Que no le saque tampoco el aire a tu cuerpo, sino que sean ejercicios en los que haces poco peso, pero poco peso, y que los ejercicios los puedas hacer lenta y pausadamente para que sobre todo trabajen tus tendones. Yo creo que por lo menos yo le pongo bastante énfasis a eso, porque eso es lo que sostiene a las articulaciones, y después mientras más viejitos nos ponemos, más las vamos a necesitar. Me imagino que si eres padre ya debes estar también pasando los 20, bueno, no sé cuántos años tienes, Rubén. Pero esa sería mi recomendación. Tratar de meterle 3 días a la semana algo de fortalecimiento, enfocado no tanto en ganar masa muscular, sino en fortalecer y en el fortalecimiento y la elasticidad de nuestros tendones, ¿no? El tendón. Porque, bueno, yo por lo menos siento que me lesiono mucho menos desde que aplico eso en mi rutina, ¿no? Pero eso es algo muy personal.
pero es mi recomendación, ¿no? En todo caso, les comentaba que este fin de semana se viene el NOVA. No voy a poder estar, me voy a Las Tunas a trabajar con la fundación, con el proyecto social que tenemos, que le damos clases de jiu-jitsu brasileño a niños de la comuna de forma gratuita. Entonces tenemos este sábado una integración y todo, ni siquiera como para decir ya bueno, voy a faltar de esto, ¿no? Ni siquiera como para decir eso. Vamos a ver quién se viene después. Exacto, otra vez la misma fórmula, ¿no? Aceptando la queda, tratando de buscar la guillotina, llamando a la guardia cerrada con un pequeño saltito. Uy, bonita pasada que le lanzaba. Boa. Y este es del Ivo, ¿no? Acción reciente. Boa, Rubén, encantado. Encantado de poder responder tu comentario, tu pregunta. Y encantado también de que estés aquí, que puedas unirte con nosotros todos los miércoles. Lanzamos este live para que la gente se pueda unir y justamente eso, conversar, comentar, todo lo que quieran. El lío, y también vamos cambiando setup, como pueden ver, ya incluimos lo de los miembros, estoy yo ahí abajito, acá arriba como ustedes pueden ver el chat, acá pueden, perdón, aquí, acá pueden ver a los miembros del canal y toda esa cuestión. ¿Por qué se ve tan amarillo? Ah, porque es esta de aquí. Pum. Bueno, muy bien. Este era el Ivo de este año, que estuvo bueno. Y ya se comienza a maquinar lo que va a ser el IBI también. Creo que va a ser finales de noviembre, diciembre. O sea, ya quedan pocos meses. Y me gustaría saber, las personas que están ahí conectadas y que saben lo que es el IBI, el Ibáñez Bros Invitational, que yo creo que es el torneo por lo menos mejor pagado de grappling aquí en Ecuador. No es un torneo submission only, con reglas de Lady Bravo Invitational, organizado por los hermanos Ibáñez, que son los representantes de la franquicia del Ten Planet aquí en Ecuador. Se viene el IBI 5 y quisiera saber en sus comentarios qué categoría de pesos les gustaría ver a ustedes luchar en esta oportunidad. Hemos tenido básicamente en la mayoría a gente liviana. Creo que no hemos pasado en ninguna de los 80 kilos. Obviamente aquí en Ecuador, por contextura, hay más competidores en las divisiones menores, ¿no? Pero yo creo que hay unos nombres muy buenos en las divisiones superiores. Lo tenemos al mismo Juan Pablo Arcos, que ganó el IBI en más 75. Lo tenemos, bueno, Daniel Quintana, que puede luchar en más 75. Obviamente con dificultades, ¿no? Él se vuelve el más liviano de su categoría, pero lo tenemos a él, lo tenemos a Osama, al mismo Colo, que bueno, no sé si el Colo quisiera competir, porque ya sabemos que no está muy interesado en lanzarse a las competencias por ahora. ¿A quién más tenemos? Alberto Mármol podría estar luchando también en eso, aunque lo veo que está más liviano, así que no sé cuánto esté pesando, pero chuta, estaría bacán Alberto. El mismo Adrián Torres. ¿Cuántos vamos ahí? 4 o 5, ¿no? ¿A quién más podríamos lanzar en los más pesados? Alvarelo, campeón reinante de Combat Jiu-Jitsu, ¿no? Qué bonito triángulo. Uf, siempre veo que hay bastante gente que se ajusta ese triángulo cogiéndose el piecito, ¿no? Y bueno, me imagino que es por lo que yo he aprendido por mi profesor. Como que siento un poco de dolor cuando la gente se coge el tobillo, porque siento que se lo van a romper o algo, cuando se cogen ahí el empeine. ¿Quién más tenemos en los más 80? ¿No? O por ahí, 80 kilos, no sé, me gustaría, se ve interesante. Me gustaría ver un IBI de pesados a mí personalmente, pero no sé lo que ustedes digan, así que ahí me dejarán sus comentarios. Me dejarán sus comentarios, güey. Me dejan en sus comentarios si es que les interesa comentar al respecto, ¿no? Si es que no les interesa, entonces todo bien, sigan nomás. No ha pasado nada, hermano. Aquí vamos con, ¿cuál es esta? Alan Gomes contra Joffre. Esta también sí la hemos visto, es una bonita lucha. Alan, podríamos verlo también en el IBI, sería interesante. Campeón contra campeón, eso deberían hacer en el IBI de este año, campeón contra campeón, un super fight. Porque Alan tiene ya dos y Alvarez ya tiene una. Podríamos lanzarlos a ellos
campeón contra campeón. Estaría bueno. No sé qué me digan ustedes. No sé qué piensen. No sé qué tripen. Imagínense un campeón contra campeón de Libby. Es bacansísimo. Bacansísimo. Yo sí le hago, sí la vería. No sé, no sé ustedes. Pero yo sí la vería, hermano. Alan es bastante técnico. Y podría ser también en Combat Jiu-Jitsu, ¿no? Alan es bastante técnico, yo decía. Y también bastante... tiene buen timing para ser agresivo, ¿no? Para saber cuándo utilizar su fuerza y aplicarla. Vamos a ver. Aquí comienza con la pasada tipo sacacorcho. ¿Cuál es su pasada favorita en la media guardia? A mí me gusta el sacacorcho. Me siento comodísimo tratando de trabajar por ahí, ¿no? Quebrando la cadera para pasar, ¿no? No quedándome con el nico. O tratando de pasar hacia ese lado. Quiebro, ya desde la media guardia, quiebro cadera nomás, brother. Y a trabajar ese sacacorcho. Cuando es con solapa, me agarro de la solapa por del man, pues, con la otra mano, la que tengo haciendo el crossface, y se acabó. Eso me sirve de esgrima. Difícil para el otro subir. Pasa, si no estoy bien sentado, me van a capotear, me van a llevar, ¿no? Pero si estoy con el ajuste correcto, no estoy cansado y estoy pilas, no te llevan, hermano. Ahí te quedaste. Así que bacán. Bueno, entonces, como les decía, ustedes me irán diciendo qué les gustaría ver en el IBI este año. A mí, como les dije, me gustaría bastante, bastante, bastante ver a los más pesados. Pero entiendo que no hay muchos competidores y que para la organización eso es una complicación, porque siempre, nunca falta el que se cae, el que se baja, el que se lesiona, el que se arrepiente, el que ya no quiere, el que sí quiso pero no puso y no aparece. Entonces es normal que eso ocurra. Eso es algo que ya la mayoría de los organizadores tienen que, o por lo menos en el lío, yo sé que ya saben que eso va a pasar y tratan de buscar inclusive opciones de suplentes para el tema, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué manera? Alguien hace harta bulla, que es unas máquinas. Yo no entiendo cómo se escuchan en este micrófono las máquinas que están hiper afuera, que mi oído no las escucha ni pulse. Pero bueno, aquí gracias al micrófono se escucha todo. Se escucha hasta... ¿De qué? Back. Se va. Alan. Ahí lo pone a trabajar. Otra vez, desde la media. Ah, bueno, ya está en una ruedita en la barriga, ¿no? Le dice que los dos puntos. Ya está la ruedita en la barriga. Pero no había terminado de pasar. Entonces solamente le dan la ventajiña. El Nova va a estar bueno, brother. Oh, discúlpeme por eso. El Nova va a estar bueno, brother. Lo estaré asistiendo online. Ya saben que lo pueden ver, así que pilas, vayan y busquen el canal de Nova Jiu-Jitsu Org. Creo que se llama el canal. Vayan, búsquenlo, tripéenlo. Y no se pierdan las luchas. A ver, les voy a buscar el canal y se los voy a dejar ahí. Nova Jiu-Jitsu Ecuador. Y no se pierdan las luchas. Las luchas que van a ver buenas. No sé quiénes van a estar compitiendo. No sé si va a estar Nicolás. Sería bacán verlo a Nico otra vez. Reivindicarse. Guevara sé que no va a estar. Porque... Ahí les dejé, por si acaso, el link al canal de Nova para que se suscriban y no se pierdan las acciones del Jiu-Jitsu League. De Jiu-Jitsu League, que se viene este fin de semana, que va a estar bueno. Me da pena perderme. Ay, Dios mío. Pero, buen trip. Wow, una lucha de Copa de las Palmas. Vamos a ver, este lo tenemos a Luis contra Ramiro Zapata. Esta fue la final, brother. Bonita, bonita lucha, ¿no? Compañeros de equipo ya habían arreglado en dividirse el premio y toda la vuelta, pero dijeron,
El organizador les dijo, ya, igual pensé la lucha, la gente está aquí, vienen a ver, estamos transmitiéndolo por VJ Tripping, vamos. Y los manejaron, ¿sabes qué? Peguémosle. Y lucharon de forma técnica, sin querer matarse, sin querer romperse, pero los dos intentando buscar la victoria, ¿no? Ahí lo vemos a Luis, que comenzaba con sus envolturas. Se envuelve en el 50 para comenzar el juego y buscar, exacto, el heel hook desde el 50. Qué feo, qué duro que es luchar ahí, ¿no? Necesito yo unas buenas clases de juego de pies. Sé defenderlos ahí muy básicamente, pero así tener todos los ajustes como para trabajar y trip, no los tengo. Me gustaría. Sí. Y bueno, lastimosamente no pudimos estar con ustedes los 30 primeros minutos. Y sé que eso fue una gran falla, pero aquí estamos en los últimos minutos. Y recuerden que todos los miércoles hacemos esto a las 11:30 del Ecuador. Arrancamos, boa. Bonita ida a la espalda, ¿no? Bonita forma de trabajar para ir a la espalda, porque todavía no la ha pegado. Pero ese se la vio también bastante en el ASC de este año, ¿no? Que cada vez como ese agarre Kimura atrás de la cabeza, que es bien versátil, tratando de atacar un brazo en lo que se cae, en lo que pierde la posición de la espalda, boom, no hay problema. Le da una ventaja por el intento de atacar las costas. Aquí habían reglas IBJJF. Sí, aquí habían reglas IBJJF. Habían reglas IBJJF. Sí, aunque el torneo decía Submission, pero bueno. Era IBJJF. Por si a alguien le interesaba preguntar. No. Y aquí lo coge con el primer 411, Honey Hold, como ustedes prefieran llamarlo, me parece. Y quería exponer el heel hook, ¿no? Sabemos que el juego de piernas de Luis es brutal. Ojalá esté compitiendo en este Nova, porque también es un buen luchador, no solo con juego de pies, ¿no? Igual su juego de kimonos y todo, en Manta lo vimos competir con kimono, que me hizo confundir porque tenía el kimono de Eduardo Vera. Y me hizo decirle Eduardo cuando yo pensaba que yo sabía que era Luis. O no estoy seguro si sabía o no sabía. Creo que sí. Los que quieren pueden ir a buscar ese live y ver si sabía o no sabía. Si es que alguien está así de aburrido. Ramiro, que también se envolvía. Y le buscaba una especie de recta, no era una recta. Otra vez para el heel hook, ahora sí con ese knee ripping, ¿no? Ya el 411. Que estoy, bueno, ok, comenzaba a trabajar, pero Ramiro, miren, interesante forma de prevenirlo, ¿no? Impidiendo que esa rodilla se cierre. Interesante. Pa, 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 pa. La gente que mira, pum, pum, pum. Ajá. Ahora en 100 kilos. Lo trataba de capotear. Y Ramiro también, que deberá estar luchando, ¿no? Asegurando su pase ya al Grand Prix. Asegurándoselo. Al contar. Estaba sin audio. Otra vez a la espalda. Porque quedó campeón en la categoría la pasada. Ha quedado, creo que campeón. O ha pegado medallas en todas. En todo caso, interesante verlo también. Al argentino. Luchar este fin de semana. Veamos, probablemente sí esté. Yo creería, me atrevería a decir que él sí va a estar ahí. Pac, Luis Dueñas, esperamos verlo también. Aunque yo no voy a estar, pero bueno. Ahí va otra vez a trabajar la espalda con ese agarre ya de la mochilita, ¿no? Mochilita, pero con el agarre Rickson Gracie, como dice el maestro Juanmi. El agarre Rickson Gracie. Pac lo coge como una especie. No. Parece que lo iba a crucificar, pero no lo crucifica. Se queda con el Kimura Trap para seguir trabajando la espalda. Mete ya ahora los ganchos. Y ahora es cuando le comienza a complicar la situación, porque ya lo crucifica. Le mete el crucifijo. Y miren cómo la mano izquierda va a trabajar la estrangulación. Y ya estaba. Y Ramiro ya se lo tapea, porque ya me tiene agarrado este cabrón. ¿Para qué voy a quedarme golpeado aquí en mi garganta, si esto ya está. Bueno, está bien. Ha sido
un buen momento de jiu-jitsu, ¿no? Para nosotros que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Vamos a estar la próxima semana también en lo mismo. Todas las semanas aquí en BJJ Tripping hacemos Jiu-Jitsu Live. Este es el episodio 10, si no me equivoco, no me equivoco en la numeración. Eso quiere decir, vamos 10 semanas haciendo esto de forma seguida. Así que pilas, los espero en la próxima. Si aún no se han convertido en suscriptores, si aún no se unen al canal, háganlo. Y también recuerden que pueden convertirse en miembros. Convirtiéndose en miembros, pueden acceder a videos, a otros lives y a podcast. Hablé, en teoría, íbamos a retomar el podcast de esta semana. Le escribí a Robertito para ver si quería y estaba dispuesto, pero no pudo. Así que, bueno, lo vamos a dejar para la próxima semana a Robertito Jiménez o para cuando me diga que ya está disponible, porque no sé cuándo va a estar disponible el garoto. Entonces tengo que esperar solamente eso, que él me diga que ya está listo. Y ya, ¿dónde está OBS? Se me perdió esta vaina. Muy bien. Muy bien. Entonces eso, atentos, pilas al podcast. Si se convierten en miembros, pueden verlo en vivo. Así que ya saben. Y con eso sí creo que me voy a despedir. Es momento, es hora de decirles a ustedes adiós. Nos vemos en la siguiente. ¡Us!